Los daños colaterales de la guerra entre Rusia y Ucrania y una decisión de Rusia que perjudica, claro, a Europa en este caso porque está restringiendo y suspendiendo el suministro de gas. Sí, así es. Estamos hablando de un gasoducto en particular que es el Nord Stream 1. Venimos hablando mucho de este gasoducto porque es un gasoducto muy importante con el que cuenta Alemania para proveerse de gas ruso. Bueno, este eh, gasoducto va a ser suspendido al parecer de manera temporal. ¿Por qué, dice la empresa Gazprom, una empresa rusa? Porque eh, Canadá no le quiso devolver una turbina que servía para la, para la reparación precisamente de este gasoducto. ¿Cuál es la razón que esgrimió Canadá? Y es que. Básicamente, por las sanciones no se puede devolver. Ahora, bueno, en las últimas horas Canadá anunció que sí la iba a devolver, pero la interrupción del suministro ya estaba anunciada, se sí. va a realizar finalmente y esto puede provocar una escasez de gas muy grande que ya estaba reducido al 40%. El temor de los alemanes es que eh, a partir de esta suspensión, que en realidad sería de 10 días, se extienda mucho más y se utilice políticamente para negociar entre Rusia y las potencias occidentales. Sí hay que ¿no? decir que están atravesando la temporada de verano, con lo que empiezan a empezar a evaluar qué es lo que puede suceder si este escenario sigue vigente cuando llegue el invierno. Claro, lo que preocupa eh, en Europa y sobre todo en Alemania es el tema de la llegada del invierno. Bueno, precisamente se están preparando los alemanes para esta situación, han eh, tomado algunas medidas, ya están empezando a anunciar medidas específicas, <coughs> lo que se refiere a un... Plan de emergencia, escenario de emergencia, dice, dado que nadie sabe exactamente qué tan dramático será el desarrollo de la crisis, esto lo dijo un alto funcionario. Una de las medidas es que van a adoptar islas de calor, que va a haber en distintas ciudades para que la gente que no tiene recursos eh, vaya a precisamente calentarse sí. en momentos de muy bajas temperaturas. Claro. Además de las islas de calor, destinadas principalmente a las personas de avanzada edad o aquellos de menores recursos, también hay otras medidas, por ejemplo, el tema de eh, aminorar el funcionamiento de los semáforos, porque también se está tratando de ahorrar en energía, eh, las piletas climatizadas también. Se están empezando a cerrar o se van a empezar a cerrar paulatinamente a medida que pueda llegar el invierno. Eh, bueno, hay muchas medidas que ya está tomando el gobierno alemán producto de esta escasez de gas, pero principalmente analizar la cuestión política. Alemania adoptó una política de desechar la energía nuclear y apostar por las energías verdes, producto de la escasez y después de la guerra. Esto, la verdad, que lo dejó con muy pocas alternativas y ahora con eh, el justamente esta forma de descartar eh, los gasoductos rusos directamente se quedó sin gas. Así que bueno, una situación que es producto de decisiones políticas y de otras coyunturas internacionales como la guerra. Gracias, Alex.